1, go. Y aquí empezamos nuevamente con este torneo. Disculpa muchachos, estaba cambiando esta configuración. Aquí está mal, aquí va Pinner. Jugadores espadachines bastante experimentados por todo lo que por su desempeño, más que nada en lo que es Smash Factor. Gran desempeño de estos dos jugadores. Consigue el primer juego de un vaquero de esos rotos de Cloud. Vamos con el segundo encuentro de estos excelentes jugadores. Agarrándolo para que pierda el salto, dejándolo con la opción normal de subir con el lobby muy inteligente por parte de Mane. Mane demostrando que el personaje tiene mucho potencial. No le importa si el otro está roto, ¿no? Lo va a conseguir, lo quiere conseguir. Y termina el stock de un backer. Por parte de Mane terminando el stock de Pine. Pine no se lo esperó de ninguna manera, por eso cayó redondito. Vamos a un tercer juego
en este torneito semanal. Comenzamos con esta lucha de Neutral. Vemos un trade completamente increíble. Luchando por el Neutral. Mane tomando la desventaja. La desventaja. Parte de los combos de Cloud, pero lo interesante es que son tres golpes de Ike, esto se iguala, ya va 30-46. No se deja, quiere hacerle su fatality, pero no le sale. Mande lo que es su rabia, no era suficiente. Mane, estrés de seguro. Comenzamos este tercer juego. Es 3 de 5, señoras y señores. Todo bastante interesante por parte de Mane, dando todo lo que puede contra el invencible Cloud de Pine. Los jugadores muy buenos, luchando por un neutral bastante sólido. Saben que tienen que espaciar, saben que tienen que estar tomando su margen para ir haciendo un poco daño. Y a través de este, pues bueno, finaliza el juego. Se vuelve muy defensivo. Así es como se juega muchas veces. Hay diferentes fases del neutral que tú, cuando juegas, tienes que estar consciente de qué posición. Realmente, este juego es muy rápido, no cualquier persona puede agarrar. Entonces, hay que tener bastante paciencia. Y vamos a ver si puede regresar. Regresa Pine con toda la confianza a castigarlo, a ver cómo lo puede encontrar. Pine castigándole el dropping, la recuperación. ¿Será que Mane termina con esto? No se termina, la esquina con un Fer. Dice, quítate de mi esquina, es mía. Otra vez peleando por ver quién saca el otro. Y hacer el edge guarding, que es muy importante. Este juego es muy importante hacer el edge guarding. Sigue el stock por descuido de Mane, querer regresar, retar a Cloud al Upper es muy complicado, así como que también retar al Upper de Ike, que también es muy devastador. Bueno, lo acabamos de ver ahorita, ya tiene el stock. Consigue el último stock con un upper después del salto en la plataforma.
Claw.